que tomar evaluación. Ayer me faltaron unos y empiezo con los que me faltaron ayer poniendo doble nota. Así lo voy a hacer. Doble nota, por favor. ¿Listos? Ábrame el cuaderno. Hoy estamos 18 de febrero. Estamos con fracciones con operaciones combinadas. Vamos, Ronnie. Vamos. ¿Listos? ¿Listos? Atentos, porque ayer algunos me tienen raya, raya, raya. Por favor. ¿Listos? Estoy con la hojita. Estamos suma, resta, multiplicación, división. ¿Cómo simplificar y cómo resolver? Clarito, la suma y la resta simplifico vertical. La multiplicación vertical y en X. Y la división vertical y horizontal. ¿Cómo resuelvo la suma y la resta? MCM. ¿Cómo resuelvo la multiplicación horizontal? ¿Y cómo resuelvo la división en X? Perfecto, con esas indicaciones nos vamos al libro que tuvimos ayer. ¿Listos? Estoy en la página de este libro que se llama Competencias. Vamos a ver, Competencias, página 101. Y tenemos aquí, nos vamos. Ayer ya hicimos parte de esto. Continúo ahora. A ver. Voy a continuar. Voy a acomodar que no está tan bien. Ya. Listo, chicos. Me van a escribir. Ayer habíamos hecho este con este. Este con esto. Escríbame ahora. Menos. Me voy. El siguiente. Escríbame. Un cuarto. Un cuarto. A ver, me voy con un cuarto. Ustedes en su cuaderno. Un cuarto multiplicado por dos quintos. Por dos quintos igual. Listo. Me voy con el estudiante, verá que es doble. Sarmiento Emily. Emily, ¿qué hago primero en la multiplicación de fracciones? Emily. Ya, sí puedo simplificar, Maggie. Ya, ¿puedo simplificar o no? Sí. ¿Cuál? El 4 con el 2. Ya, vamos. 2 para 2. Vamos, Emily. 4. Oiga, 2 para 2. ¿A cuánto? 4. 1, perdón, 1. Y 4 para 2. A 8. A 2. A 2. ¿Cómo resuelvo la multiplicación? En horizontal. Horizontal. Deme la respuesta. Multiplique horizontal. Vamos. Si se demora, yo le bajo de nota. Le pongo 7. Y además es doble nota. Chicos, si no me contestan rápido, yo pongo 7. Me voy con Sarmiento, y ahí está, Satamadana. ¿Cómo resuelvo la multiplicación? Dana, horizontal. Vamos, deme el resultado. 1/10. ¿Un? 10 décimos. 10 veces, ¿dónde?
¿dónde me saca uno 10 veces? Oiga, estoy trabajando con quinto de básica y me saben leer fracciones. Es un décimo. Ay, sí que le pongo 6. ¡Qué bárbaro! Octavo de básica que me venga a decir 1 10 veces. ¡Qué bárbaro! Maggie le dijo 10 décimos. Sí, dijo bien. Y no es 10 veces, es un décimo. Maggie sí le dijo Maggie bien. No dijo, le dijo un décimo, Maggie no le dijo 10 veces. No dijo 10 veces. Le dijo bien, Maggie. Yo escuché 10 veces, así es que no necesito abogados. Me hablan clarito, para yo escuchar, me hablan clarito. Escribo ahora, salte ese espacio, 1/4 dividido. Ahora me voy con división para 2/5. Si no me hablan clarito, yo bajo. A ver, estamos con con octavo de básica. Vamos con Sevilla Adabella. Adabella, ¿qué hago primero aquí? Simplifico. ¿Y a qué simplifico? Simplifico el 2 y el 4. Simplifico el 2 y el 4, le pongo raya, porque ¿cuántas veces? Digo, yo no puedo simplificar en X, puedo simplificar horizontal, es división. ¿Cuántas veces tengo que repetir? Así es que no le pongo nota y es doble nota. Se engaña, Ronnie. ¿Dónde, Maggie? Siga, ¿qué hago? No vale simplificar, así ¿ya? que resuelvo en X. Eso, resuelvo en cinco, X. 1 por 5, 5 y 4 por 2, 8. ¿Respuesta? 5/8. 5/8, perfecto, le pongo doble 10 y 10. A los que estoy llamando estoy poniendo doble nota. Torres Mauro, ahora iráme haciendo en su cuaderno. Me toca 1/2, 1/4, fracción mixta, que le debo resolver a fracción simple, multiplicado por menos 1/2, 1/5. ¿Qué hago, Mauro, primero? Mauro. Resuelvo las fracciones mixtas. Ya vamos. ¿Cuánto me da de esto a fracción simple? ¿Cuánto me da? Vamos. 1/4, 4 más 1, 5. 5/4. Ya, perfecto. Y por paréntesis. 1/5, 5 y 1, 6. 6/5. Pero menos 6/5, ya, perfecto. Menos 6/5. Perfecto, le pongo 10. Me voy con Vallejo Saúl. Vamos, Saúl. Ya tengo fracciones, tengo multiplicación. ¿Será Saúl? La multiplicación me dice que puedo simplificar en X. ¿Será que puedo algo? Saúl, ¿tengo en X alguna tabla? Saúl. No, Maggie. Mire, Saúl, mire. Sí, Maggie. Entonces, ayúdeme, Saúl. ¿Cuánto es 5 para 5? 20. No, Saúl, estás dividiendo. Tienes 5 caramelos para 5 niños. ¿Cuánto le darías a cada niño? Saúl, 5 caramelos. ¿A cuánto? A 1. A 1, pues es a 1. Cuando los números son igualitos es a 1. Saúl, por el otro lado tengo el 4 con el 6. Tengo la tabla del 2, Saúl. A ver, ayúdeme. ¿Cuánto es 6 para 2? En la tabla del 2, 6. ¿Cuánto? 6 para 2. En la tabla del 2, un 6. 3. 3. Y acá,
4 para 2. En la tabla del 2, un 4. 2. 2. Perfecto. Resuelvo horizontal, Saúl. Ayúdeme a multiplicar. ¿Cuánto es Saúl? 1 por 3. 3. 3. ¿Y cuánto es 2 por 1? 2. 2. Léame esta fracción, Saúl. Léale. 3. 3. 3. ¿Cómo tres, le digo al 2? ¿Tres qué? Tres. Medios. Tres medios. Tres medios. Le pongo 8, Saúl. Usted sí puede. Me estudia bien las tablas, por favor. Ya he terminado esta parte de aquí. Ahora me voy con esto. Un entero, un cuarto, dividido para menos un entero, un quinto. Perfecto. Me voy con estudiante. Villarreal Lady, ¿cómo le hago a fracción simple? Tenemos que resolver las fracciones mixtas. Ya. Perfecto, que sería... deme el resultado de esta primera fracción. 5. 5. Y 6. ¿5 qué? 5 cuartos. Cuartos, dividido para... Para 6 quintos. Para 6 quintos, perfecto. Le pongo 10. Vamos con estudiante Zuleta Micaela. Yo tengo división de fracciones. Veo primero qué. Sí, puedo simplificar y puedo simplificar en las clases. ¿Ya qué puedo simplificar? ¿Puedo o no puedo? No, no puedo. No puedo, perfecto, porque la simplificación es vertical o también horizontal. Ahora, ¿cómo resuelvo? Multiplico. ¿Mande? Multiplicar 5 por 3. Ya, deme el resultado. 30. ¿Ya? ¿Qué más? 30 vintavos. Ay, Micaela, mire cómo le he enseñado ese NX. Oiga, cuántas veces estoy repitiendo. Vea lo que me da el resultado. Usted me dice todo mal, le pongo 4, porque es muy fácil esto. Es muy fácil, ya no sé cuántas veces meterles hasta con cuchara a ustedes. Ya me doy por vencida. Voy abajo a esto de aquí. Ahora, chicos, vamos a escribir este ejercicio. Todos, vamos, yo lo voy a copiar acá. 2/5 más 1/2 y menos 3/4, cierro paréntesis, que multiplica a 1/3 menos 2/9 más 1/6, cierro paréntesis, dice que es igual a 1/24. Vamos entonces. Listos. Resuelvo. Ya no tengo solo dos fracciones. Tengo cantidad de fracciones dentro de paréntesis y cantidad de fracciones dentro de paréntesis. Tengo suma y resta. Multiplicación aquí. Resta y suma. Me voy con el estudiante. Allá la Gabriela. ¿Qué resuelvo primero? Los paréntesis. Paréntesis. Yo tengo fracciones heterogéneas, Gabriela. ¿Qué hago? MCM. MCM, perfecto. Pero antes de eso, Gabriela, ¿qué es lo que debo ver primero en las fracciones? Si se puede simplificar.
Simplificar. La suma y la resta, ¿cómo se simplifica? Vertical. Vertical, solo vertical. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay y no hay. Dice que saque el MCM. Veo el número más grande. Este 2 está metido aquí. Solo me quedó este con este. Gabriela, ¿cuál es el MCM? 20. 20. Le pongo 10. Me voy con vallas Melanie. Melanie, ¿qué hago con este 20? Al 20 le divido para 5. Melanie. Al 20 le divido para 5. Melanie. Al 20 me contesta, no tiene nota. Ayer también, Raya. Cadena Martín. ¿Qué hago con este 20? Martín. ¿Sí me escuchan, chicos? Sí, Magui. Sí, Magui. Escucha, Magui. Pero no me contesta Cadena Martín, yo le pongo raya. Castillo Isaac. Debemos multiplicar el 20 por el 5. No por. Para. Siga. 20 para 5 a 5, a 4, perdón. Siga. 4 y 4 más 2 sería 6. ¿Cuánto? A 6. Le pongo 4. ¡Qué bárbaro! Oiga, yo divido y multiplico por el de arriba. Me da ganas de cerrar la clase. Esto estoy con quinto de básica haciendo ahorita. Me voy con Cedeño Emily. Emily, ¿qué hago? Emily, siga. 20 por 2 me da... No, 20 dividido para 2 me da 10. Por 1, 10. 10, cuidado que me diga por, cuidado. ¿Ya? Le pongo 9 porque al principio me dijo por. Sigo con Chiluisa Alan. ¿Qué hago, Alan? 20 dividido por 4 es a... ¿A cuánto? Son tablas. 20 dividido por 4, siga. Y 5 por 3, 15. 15. Por favor, Alan, como que me quieres dudar. Estúdiame tablas, por favor. Le pongo 10. Vamos con Coque Emily. ¿Qué más hago, Emily? La otra tengo que sacar el MCM. Ya, perfecto. Veo. Este 3 está metido en el 9. Y también en el 6. Es a 9. Entonces, ¿cuál es? A 9, Maggie. Oiga, Emily, el 9 le dividirá al 6. ¿Qué pasa, Emily? No le divide, Maggie. No, pues no le divide. Entonces, ¿cuál es el MCM? ¿Qué 54. Pasó? ¿Mande? 54, Magui. 54, pero también yo tengo otro más bajito. Si yo tengo el 3, el 9 y el 6, yo sé que este 3 está metido acá. Pero bueno, le voy a hacer, vea. Bajo, bajo, bajo. 3. 1, 3, 3, 3. 1, 1, 1. 2 por 3, 6 y por 3, 18. ¿Qué le pongo a Emily? 4. Cruz Mateo. Yo ya sé que el MCM es 18. ¿Qué hago, Mateo? 18 dividido para 3. Siga. A 6. Por 1, 6. Perfecto. Le pongo 10.
Me voy con Domínguez Gabriela. ¿Qué hago? Al 18 lo divido para 9. A 2. 2 por 2, 4. Perfecto. Le pongo 10. Falcón Justin, siga. 6 por 18 a 3 sería 3. Oiga, 6 por 18. Más 3. Ay, no, o sea, 6 dividido por 18, 3. Le pongo oiga, más. Oiga, 6 al dividir para 18 no me alcanza. Y usted me dice a 3. Ay, no, 18 dividido por 6. Entonces, hábleme correcto, Justin. 18 dividido para 6. Es a 3. Ay, yo no sé qué hace Justin. Yo le pongo 4. No es correcto que me hablen así. Me desilusionan perfectamente. Ahora, vamos con Figueroa Cristina. Cristina, ¿cuánto me sale de este paréntesis? Señalo paréntesis. ¿Cuánto me sale? 3/20. 3/20. ¿Qué signo está aquí, Cristina? El bor. ¿Cuánto me sale aquí? ¿Qué fue? 5/18. 5/18. Ya, perfecto. Le pongo 10. Me voy con Ibarra Luciana. Tengo multiplicación de fracciones. ¿Qué debo hacer primero? Simplificar. Ya, ¿qué puedo? El 3 y el 18. Perfecto, vamos. A 1 y a 6. ¿Tendré algo más? Sí, la del 5 y el 5 y el 10. ¿Cuánto? A 1 y a 4. ¿Y cómo resuelvo la multiplicación? En horizontal. Perfecto, respuesta. Un 24. Ya. Por lo tanto, ¿la respuesta que me dieron estaba correcta? Sí, Maggie. Sí, póngale visto. Le pongo 10. Ya. Se ve que la chica Luciana estudia, por eso me contesta bien. Pero hay unitos que no, porque están en casa, se descuidaron. Ahora vamos a la B. Abra paréntesis. Escriba 1/3 más 3/2 menos 3. Cierro paréntesis. Abro paréntesis. Ahí viene un por. Y tengo menos 2 más 1/4. Cierro paréntesis, viene dividido para paréntesis 2/3 más 2/5 y menos 2. Perfecto. Me voy con Jiménez Maite. Jiménez Maite. Vamos. Resuelvo los paréntesis. Resuelvo los paréntesis. Ya, perfecto. Ya. Esto, esto y esto. ¿Qué hago aquí? Le aumento el denominador al 3. Le aumento el denominador. ¿Y qué voy a hacer en cada uno de estos? Veo primero si puedo simplificar y luego saco el MSN. ¿Sí puedo? No, no puedo. ¿Aquí qué hago? Aumenta el denominador. ¿Puedo simplificar? No. No. Saco el MSN. ¿Y le aumento el denominador al 2? Ya. Por lo tanto, veo que no puedo simplificar. Pongo entonces el MCM. Vamos entonces, Maite. Voy a hacer primero esto. ¿Cuál será el MCM de esto? 6. 6. Ya. 6. 6 para 3, a 2. 2 por 1, 2.
Perfecto, le pongo 10. Vamos con Lehman Yalina. Siga Yalina. Ya. 6 dividido para 2 me da a 3. 3 por 3, 9. Perfecto. Le pongo 10. León Alan. Vamos, Alan. Ya, 6 dividido para 1 a 6. 6 por 3, 18. ¿Pero qué menos signo 18. Le pongo? Menos. Menos 18. Perfecto. Le pongo 10. Me voy con Ludeña Elian. Elian, voy a este de acá. ¿Cuál es el MCM, Elian, acá? 4. El 4. Siga, Elian. 4 por 1. No, por. Para. Dividido para 1 a 4. 4 por 2, 8. Menos 8. Exacto. Menos 8. Le pongo 10. Vamos, Luzuriaga. Christopher, siga. 4 para 1 a 4. A ver, ¿cómo es eso? 4 para 1. No, perdón, 4 para 4 a 1. Siga. Y por 1, 1. 1. ¿Ya? Entonces, parece que está un poco distraído. Yo le pongo 9. Macías Ariel. Ya hice esto. Ahora me voy con este paréntesis de acá. ¿Cuál será el MCM? Haga este por este, porque total ese es 1. ¿Cuánto me da? Ariel, multiplique. Ariel, contésteme, por favor, usted sí puede. 15. Ya, por favor, no se me quede callado, Ariel, porque yo estoy hablando de usted en la reunión de profesores. A ver, usted lo puede. ¿Qué hago con este 15? Divido para 3. Ya, ¿a cuánto? ¿En la tabla de 5? 5. ¿Y por el de arriba, a cuánto? 10. 10. Ya, por favor, Ariel, me conteste enseguida. Voy a poner 10. Vamos. Minga Gabriel. ¿Qué más hago, Gabriel? El 15 dividido por el 5 a 3, por 2, 6. ¿Qué signo? Más 6. Más 6, perfecto. Le pongo 10. Vamos con Montes Camila. ¿Qué más hago, Camila? Tenemos que dividirle 15 dividido para 1 a 15 por 2. Me saldría menos 30. Perfecto, menos 30. ¿Ya? Le pongo 10. Me voy con Novoa Dana. Dana, ahora sí, yo sé que tengo que hacer estos paréntesis así, pero ¿cuánto me sale? Yo tengo estos dos positivos y tengo un negativo. Dana, sume los positivos. No está, Mayor. El negativo. No está, Boadana, no está, profe. ¿Mande? No está, no, Boadana. Bueno, ya, ayer tampoco no tiene. ¿Se está conectando a las demás clases? No, Magui. No, no, Magui. ¿No se conecta? No, solo desde ayer no se conecta. ¿De vez en cuando se conecta? No, Magui. No. Desde siempre ayer se conecta. Sí, siempre se conecta, pero tiene justificado. ¿Por qué justificado? Pues yo no tengo notas. ¿Cuál es la justificación? No nos dice, ¿no? A nosotros. No les dice, bueno. Listo. Yo le estoy poniendo aquí, ojo, no tengo notas. Ortiz Ariana. Vamos, Ariana. ¿Cuánto me da aquí, Ariana? Cojo estos dos positivos. Y resto del negativo. 11 y me da, y resto del negativo menos 7. No le escucho. Me da 11 y menos 18 me da menos 7. Menos 7 sextos. Ya, perfecto.
Menos 7 sextos, alzará la voz Ariana, casi no se le escucha. Pongo 10. Vamos, Pacheco Francis. ¿Sí, Maggie? Siga. ¿Cuánto me da acá? Cojo los tipos, 8 más 1, no, menos 9 cuartos. Ay, Dios, Francis. Tienes una deuda. Solo tienes un dólar. ¿Por qué no te concentras, Francis? ¿Cuánto me queda? Uno. Ay, Francis, creo que a usted no lo van a poder mandar a la tienda. Porque va a estafar. Menos 8 y más 1 me da menos 7 cuartos. Es tan fácil, Francis. ¿Qué le sucede? Yo le pongo raya. Ayer también tiene raya. Voy con Padilla Stephanie. Siga Stephanie. Voy acá. Me queda dividido. ¿Cuánto me queda aquí? Stephanie, ¿cuánto me da de positivos? 16. Ya, 16. Menos 30. Haga acá la operación si no puede. Póngale menos 30 rapidito y más 16 y deme resultado. ¿Cuánto? 46. Ay, otra que me suma la deuda. Ay, sí que yo le pongo cero. ¡Qué bárbaro! Vea lo que da. Y todavía le pongo la operación. Este es negativo y este es positivo. Resto. Vea, le pido aquí prestado. Vea lo que me queda. Ahí sí que le pongo raya. Es el colmo. Me voy con Salazar Danae. Yo tengo aquí multiplicación y división. Puedo hacer cualquiera de las dos primero, pero nos vamos a ir en orden. Tengo multiplicación de fracciones. ¿Qué es lo que veo primero? Si puedo simplificar. Ya, vea si puede simplificar. No puedo simplificar. No puede, porque la multiplicación es en X y vertical. ¿Cómo resuelvo la multiplicación? En horizontal. Deme respuesta. 7 por 7, 49. Siga. 49 doceavos. Menos 49 doceavos. 12. Perdón, 49 menos. ¿Qué les pasa a ustedes? No sé qué les pasa. No están concentrados, chicos. Pobre la educación ahora. Signos iguales me da más. ¿Qué le pongo? Le pongo 4. Tiene que aprender a concentrarse. Sánchez Emilia. Ahora me toca división de fracciones. ¿Qué hago primero, Emilia? Vea si puedo simplificar. Ya, vea si puede simplificar. No, Maggie. No hay. ¿Cómo resuelvo? Resuelvo en X. En X. Vea, Emilia, otra que está dormida. Tengo la tabla del 7, 14 para 7 a 2 y 49 para 7 a 7, porque puedo horizontal. Vea la línea. Y aquí tengo la tabla del 3, 8 y aquí tengo 5. Ve. Y ahora resuelvo en X. Como tengo signos diferentes, me da menos. 7 por 5, 35 y 8 por 2, 16. Menos 35, 16 avos. ¿Qué le pongo? Raya, porque es el colmo. Yo empecé tomando, tiene nota. ¿Qué voy a hacer, chicos, con ustedes? Felicitar, porque aquí tengo buenos estudiantes.
felicitar a los que me ponen los cinco sentidos. Y aquí yo no los quiero nombrar, porque son bastante los que son buenos estudiantes. Pero unos que son buenos estudiantes ahora se han dado al abandono. ¿Qué va a ser de usted después en noveno año? ¿Será que me va a culpar el profesor Manuel que yo no les he enseñado a ustedes? ¡Qué bárbaro! Bueno, el día de mañana se van notas de quimestre. Y yo ahora tengo una hoja llena de rayas que no tienen notas. ¡Cuarto bloque! Y le va a perjudicar al segundo quimestre. ¿Cuántos de ahí se quedarán a supletorio? No lo sé. Ustedes se me están olvidando las cosas. Parece que todos los profesores a ustedes no les exigen. Parece. A ver, Macías Ariel y Melanie Vallas, actívenme cámaras, por favor. Si no, yo no le voy a dejar pasar. A ver, Ariel, ¿por qué me cierra cámaras? Melanie, ¿por qué me cierra cámaras? Sí que creo que les voy a quitar notas a ustedes. Esa es una falta de respeto al maestro. Chicos, pónganle ganas. Están en octavo de básica. Y no, no le están poniendo ganas porque están en la casa. Pobres estudios de ustedes. No llegarán a postular en la universidad si siguen así. Vayan a estudiar, chicos. Hasta luego, porque sí que me dejan un sabor amargo. Chao, Maggie. Hasta luego, Maggie. Hasta luego, Maggie. Chao, Maggie.